buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están asistiendo a este video. Bienvenido al canal Moisés Velasco Oficial. Y el día de hoy estamos postando el tercer capítulo, ¿no? El último capítulo, la última parte de la historia, Un Lobo Vestido de Oveja. No te olvides de suscribirte en el canal, dar un me gusta, compartir con tus amigos. Bienvenido, que todos los días puedas participar ya de martes a viernes. Todas las mañanas a las 7:30 tenemos el postaje de las reflexiones y después todas las historias de la semana estarán entrando aquí en YouTube. Que Dios les bendiga, un abrazo de oso y vámonos al capítulo de número 3 de esta historia, último capítulo. Ya volvemos. Pago. Si quieres, yo la pago, no hay problema. Pero Zosa, si quieres que yo lo apague el video, tienes que salir conmigo. ¿Qué cosa? Estás mal, ¿cómo así salir contigo? ¿Qué piensas que yo soy? Estás mal. Yo no voy a salir contigo. Entonces no apago el video, listo. Si quieres que yo apague el video, tienes que salir conmigo, Zosa. Tienes que hacer todo lo que has hecho con él. Tienes que hacer conmigo. Jamás yo haría eso. ¿Cómo me vas a pedir eso? Por favor, no hagas eso conmigo. Si mi papá va a ver eso, si mi mamá va a ver eso, mis familiares, piensa en mí. Piensa en ti. Si quieres que yo apague el video, tienes que salir conmigo. Desgraciado, animal, sin vergüenza, malicioso, aprovechadores. Y yo no sabía qué hacer. Estaba perdida, sin saber qué hacer. No había otra. Yo tenía que hacer lo que él, me estaba pidiendo. Yo tenía que hacer. Qué asco me da de mí. Que sabe a metade de mim. Está bem. Pero apagá-lo todo, por favor. Foi no mesmo dia. Entramos em um caso. Y fuimos en dirección a un lugar de esos. Llegamos a ese lugar. Y aquel asqueroso comenzó a querer abrazarme.
comenzó a querer abrazarme, a besarme. Pará, por favor. Espera, 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 espera. Espera. Primero dime una cosa. No, no, si quieres que yo apague el video, tiene que pasar. Si quieres que yo apague el video, tiene que acontecer. Todo bien. Solo dime una cosa. ¿Cómo ustedes consiguieron eso de ahí? Ese video. Por favor, no mientas. Dime la verdad. Nosotros hemos hecho una apuesta. La apuesta era para ver que quién te hacía caer. José ha dicho que te haría caer. José ha dicho que te haría caer. Esa era la apuesta. Esa era. Tu video. Apagado el video primero. Apagado el video primero. No, no. Si quieres que yo apague el video, primero tiene que acontecer. Bien. ¿Y qué me garante que lo vas a apagar? ¿Quién me garante que lo puedas apagar? Fue en ese instante que yo tomé un coraje, no sé de dónde. Y yo tomé un coraje. Agacé su celular. Agacé su celular de su mano. Agacé el celular de su mano. Y me salí corriendo de aquel cuarto. Salí corriendo de aquel cuarto, gritando, auxilio, socorro, socorro. Era un alboroto total allí. Las atendientes vinieron. Moza, ¿vos está bien? Moza, ¿vos está bien? No, 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 no. Yo he contado todo lo que me ha acontecido a la señora que vino a hablarme allí, la señora de ese lugar. Y ellos me han ayudado. Y yo salí de ese lugar directo a la delegacia, como ellos me habían orientado. Y yo conté todo a la policía. Conté todo lo que me aconteció. Conté todo lo que me aconteció. El delegado me ayudó tanto. Filha, hija, vas a tener que contar esto a tus papás. Vas a tener que contar a tus papás esto de aquí. Ese video ya lo han debido reeditar, mandar en otros lugares. Vas a tener que contar a tu papá. Hice un boletín de ocurrencia. Y el celular
con esas imágenes, quedaron con el delegado. El delegado asustó a ese chico que me estaba chantajeando, que me estaba queriendo aprovecharse de mí por causa de ese video. Nada me llevó hasta mi casa y fue ahí que yo tuve que contar todo a mis papás. Hija, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás con la policía aquí? Papi, perdóname, ya. Papi, perdóname. ¿Pero qué ha pasado, hijita? Contame. Papi, el José. El José. ¿Pero qué fue lo que el José ha hecho? ¿Qué aconteció? Seu policial, ¿qué aconteció? ¿Qué pasó? Los policías me acompañaron hasta mi casa. Y yo conté toda la verdad a mis papás. Les dije toda la verdad. Que yo había caído con José. Mi papá se sentó. Me recuerdo como ayer. Él se sentó en el sofá y comenzó a llorar. Tanto te he hablado, hija, tanto te he orientado, que no tienes que creer en esa clase de hombre, hombres así, tanto te estoy hablando, tu papá te está hablando, hija. Mi mamá quedó totalmente mal. Ella comenzó a lagrimear, a llorar, llorar, llorar. Si no fuera mis papás. Yo pasé una vergüenza total. Muchos amigos ya habían visto el video. Muchas personas recibieron el video. Mis amigos del colegio, de mi curso, ya sabían de todo. Todos habían visto el video. Yo estaba mal. Estaba muy mal. Mi papá, totalmente triste y desesperado, sale de la casa en dirección a la casa de José. Mi papá corre a buscar al José, pero José no estaba en su casa. Nadie encontraba a José. ¿Dónde está José? ¿Dónde está ese tipo? Yo lo voy a matar. Si yo lo encuentro a ese tipo, yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar a ese tipo. Lo que ha hecho con mi hija me va a pagar caro. Me va a pagar caro. Lo voy a matar, lo voy a castrar a ese tipo. Mi papá, mis tíos, fueron hasta allá a buscar. Fueron a canchas. Fueron a varios lugares a buscarlo, donde él podría estar, incluso donde sus amigos. Fueron hasta allá. Estamos buscando a ese José. ¿Dónde está el José? No había. No había el José. Se ha escapado. No sabíamos. No atendía las llamadas. Era tan difícil. Tuvimos que hacer muchas cosas para poder sacar el video de la internet. Mi papá gastó mucho. Y gastó mucho. Tuvo que ir a la policía de crímenes cibernéticos para denunciar el video y para solicitar que ese video sea quitado del aire. Tanto de las redes sociales, cualquier canal de las redes sociales. Tardó como unos 2 meses para que eso pueda acontecer. Pero mi imagen quedó totalmente denegrida.
mi imagen quedó totalmente sucia. Todo. Porque yo pensé en un amor. Todo. Porque yo creí en el amor. Dos meses después, cuando hemos conseguido sacar esa imagen de las redes sociales, yo quedé totalmente difamada, mal vista. Yo no quería salir a las calles, no podía ir al mercado, a la feria. Muchos habían visto eso. Tenía vergüenza de mí misma. Y en el segundo mes, mami, me estoy sintiendo un poco mal. ¿Qué tienes, hija? Es que no estás comiendo. Tienes que comer, Zosita. Mami, me siento mal. Sara. Hija, ¿qué sientes? Flaqueza y ganas, muchas ganas de vomitar. Ay, mami. Sí. Hija. No. No puede ser, hija. Hija. ¿Será que... Yo fui al médico. Me hice revisar. Y sí. Estaba embarazada. 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 De José. Desgraciado. Yo sé que nos respondes los mensajes. Cobarde. Cobarde. Yo pensé que me amabas. Pero me di cuenta que en esta clase de gente no existe el amor. Mi papá quedó totalmente frustrado. Estás embarazada, hija. Sí, papi. Ahora, ¿qué voy a hacer?
estoy embarazada. Papi. Mi papá salió de la casa. Se perdió por 2 días. Mi papá quedó tan mal con esto que salió por 2 días. Ni mi mamá sabía dónde mi papá fue. Nos hemos quedado tan preocupados. Yo me sentía tan culpable porque mi papá estaba así, porque yo había ocasionado todo esto. Mi papá se perdió por 2 días. Mi papá ha descubierto. En el impulso de la sabia, lo ha pegado a José. José había estado escondido en la casa de uno de sus amigos, en el interior, aquí en el interior de São Paulo. Mi papá descubrió ¿dónde José estaba? Mi papá fue hasta allá. Mi papá se perdió por 2 días, porque mi papá fue preso. Fue preso por agresión. Mi papá lo agasó al tipo. Y lo ha pegado. Lo ha pegado junto. Junto com 2 de mis tíos. Venganza. Não sei dizer. Pero que usted haría se fuera su hija quien estuviese passando por esto? 2 días mi papá desaparecido. La policía llama a nuestra casa. En el segundo día, mira, su esposo nos dio Z100 el número aquí. Él está preso aquí en el interior de São Paulo. Agredió a un joven, casi lo mató. Mi mamá asustada salió corriendo. Tuvimos que pagar una fianza para que mi papá salga de la cárcel. Y José estaba todo herido en el hospital. Yo fui junto con mi mamá allá. Y cuando mi papá salió de la cárcel, papi, nadie va a tocar en mi hija de nuevo. Nadie más te va a hacer daño, hijita. Papi, no era que hagas eso, papi. Yo daría mi vida por ti, hija. Si ese chico se acerca de ti de nuevo, yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar a ese chico. Papá. Papá. A vida não foi fácil depois disso. Recuperar-se de um trauma desto não foi fácil. Mi papá, sim, junto com mis tíos, lo pegaram tanto a José que José estava irreconocível. Eu tive coragem de ir ao hospital e ver a José. Mi papá não queria, não vas a ir a ver a esse tipo. Papi, tengo que ir. Yo entré en aquel hospital.
y yo vi el rostro irreconocible de José. Irreconocible. Todo morete, hinchado. José no conseguía ni hablar bien. Y yo le dije en el hospital: yo no me alegro por el mal que te han hecho. Mas pese a todo lo que me hayas hecho, José, yo te perdono. Estoy embarazada, José. Pero no quiero que aparezcas en mi vida nunca más. Yo te perdono, pero nunca más quiero volver a verte. Nunca más. Nunca más. Mis problemas se quedaron ahí. Y yo he seguido mi vida. 5 de septiembre, yo tenía 26 años. Mis amigos del curso, con el tiempo, ya no hablaron más de eso. Mis amigos de mi época del colegio no hablaron más de eso. Mi barriga creció. Mi hijo nació. Porque mi hijo no tiene culpa de lo que su padre ha hecho. José, después de 2 años que yo le vi en el hospital, José se juntó con una mujer. Sí, se juntó. Esta mujer perdió ya 2 hijos con él. Yo no me alegro. Yo no conmemoro. Y yo me he enterado que esa mujer vive traicionando a José. El vaso entero sabe. José, un joven que tenía todo para ser alguien bueno, hoy día tiene cáncer. Yo no me alegro y no piso en él. No. Pero lo que se hace en la vida, en la vida también se paga. Hasta el día de hoy, yo estoy sola. No quiero saber de hombre ninguno. Cuando un hombre se acerca, yo me enojo. Algunos me dicen, deberías dar una oportunidad. No quiero saber de nadie. No quiero tener un marido. Estoy bien solita. Cuido a mi hijo solita. Tanto. Una vez me enamoré. Y mira todo lo que me ha pasado. José nunca más me buscó. Ni para pedir perdón. Ni nada. Lo que se hace en la vida se paga. Y se paga
con un alto precio. Es bueno respetar a las mujeres, respetar a los hombres. Sí. Es bueno respetar. Esta es mi historia. La vida es clara. Lo que uno siembra, uno cosecha. No hay cómo sembrar algo malo y cosechar algo bueno. No hay cómo sembrar algo bueno y cosechar algo malo. Cada cual solo vive de lo que ha sembrado. José, habrá cambiado, pero con seguridad está pagando por todo lo que ha hecho.